Auspician este programa. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas. 65 años al servicio de la comunidad en Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el programa en el cual compartimos con ustedes las actividades propias de la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Estos son los temas que vamos a compartir con ustedes en esta nueva emisión. A través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, te mostramos cómo se transforma una idea en proyecto. Compartimos un informe sobre realidad virtual. Visitamos Reina Alba para conocer la producción sustentable. En la UTN Córdoba, un grupo de emprendedores nos habla sobre un software desarrollado especialmente para las empresas. Visitamos a Andrea Najaz para conocer cómo se aplica la tecnología en los tratamientos estéticos. Es interesante conocer cómo una idea se transforma en un proyecto. Y esta es la temática que a continuación aborda Alexis Trackman en su visita a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos a una nueva columna de Piénsalo. Nos encontramos en el hermoso parque de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y en esta oportunidad vamos a conversar con integrantes de Carritest, que es el proyecto ganador de la última maratón de agronomía y tecnologías para emprender organizada por esta facultad. Para ello vamos a conversar con Dionisio Gallardo, con Melina Rossi y con Francisco Italiano, a quienes le consultaremos sobre cómo se transforma una idea en un proyecto viable a través de un proceso de gestión. Carritest, ganador de la Hackathon de Agronomía y Tecnología para Emprender, le pregunto primero a Dionisio, ¿sí?, que nos cuente muy rápidamente en qué consiste el proyecto. Carritest es básicamente una herramienta de diagnóstico con la cual podemos saber si en el suelo próximo a siembra hay residuos de herbicidas que pueden llegar a afectar la misma. El grupo se conformó en esta maratón con prácticamente 10 integrantes que hasta ese momento no se conocían. En parte un desafío para concretar ideas con personas que no nos conocíamos, no teníamos contacto, o sea, no nos conocíamos definitivamente ningún tipo de cosa, y fue interactuar, aprender de las mismas y de las distintas personas, fue aportar, o sea, distintos conocimientos, distintas investigaciones que se hicieron en esos momentos y concretando ideas y la oportunidad de concordar mucho. ¿Cómo fue este proceso inicialmente? Es decir, ¿se juntaron y cómo empezaron a ponerse de acuerdo para gestionar esta idea y llevar a la práctica el proyecto que resultó ganador? Creo que es uno de los pilares fundamentales para cualquier proyecto, que sea el interés lo que prime, digamos, el encuentro, digamos, de esta persona. ¿Cómo hicieron para construir ese proceso? Bien, en realidad se fue dando muy solo, digamos, también. Fueron apareciendo diferentes aptitudes de cada uno, en las cuales algunos priorizaban las búsquedas, otros tenían por naturaleza aglutinar esas informaciones y otros tenían por naturaleza
no buscarla ni aglutinarla, sino que transcribirla. Lo bueno es esto de no tener por ahí contacto a algunos integrantes del grupo con lo que era la idea, debido a que es una idea muy de esta temática de la agronomía. Teníamos un chico que estudia física y un licenciado en administración, que por ahí al no tener mucha idea de todo este tema que se estaba viendo, hacían preguntas básicas que ayudan al momento de realizar la presentación de la idea al jurado. ¿Cómo están ustedes dándole a esto un toque de empresarialidad para llevarlo a la práctica después de ganar el premio? En sí, con respecto al marco económico y a futuro empresarial, bueno, en su primer momento, cuando presentamos el proyecto, habíamos hecho un análisis de costo, un costo de unos $75 cada 200 hectáreas, siempre y cuando, digamos, el terreno de estas 200 hectáreas se pueda establecer que es más o menos homogéneo, digamos, que no tenemos bajo, alto en estas 200 hectáreas, sino que si no, ahí ya sería uno para cada situación, digamos. Y a nivel empresarial también es el hecho de a futuro no solo acompañarlo, digamos, del objeto en sí, digamos, del proyecto en sí, sino también poderlo acompañar desde un marco de acompañamiento desde la hora de respaldo del servicio, claro, de asesoramiento desde nuestra parte. Hoy en día tienen el análisis de suelo y el carrite no viene a suplantar el análisis de suelo, sino que más bien es un complemento. Un complemento, esa es la palabra. Bien, eso también es muy importante para que tomen en cuenta y el hecho de la importancia de ambas cosas. Bien. Es un complemento con una adaptación de más practicidad, de decir, lo puedes llevar a cualquier lado, y también el uso directamente del productor, que lo puede desplazar en cualquier lado, en cualquier lugar del campo, y puede hacerlo también con el tema de las muestras y todo. También es algo para que vaya incorporándose conocimiento previo y más conocimiento a aquel productor de cómo realizar o cómo se realizan también en distintos ámbitos las cuestiones, por ejemplo, de muestrear y de ver las distintas capacidades. Perfecto. Que se pueden obtener. Muy bien, muchas gracias. No, nada, gracias a vos. Desde hace algunas décadas, la realidad virtual ya es parte de nuestra vida cotidiana, y es por eso que a continuación compartimos este informe sobre realidad virtual y sus aplicaciones en la actualidad. La realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de apariencia real. La excepción más común refiere a un entorno generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. Este puede ir acompañado de otros dispositivos como guantes o trajes especiales que permiten una mayor interacción con el entorno, así como la percepción de diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad. La aplicación de la realidad virtual, aunque centrada inicialmente en el terreno del entrenamiento y de los videojuegos, se ha extendido a otros muchos campos, como la medicina, la arqueología, la creación artística, el entrenamiento militar o las simulaciones de vuelo. Se suele utilizar mediante gafas y sistemas donde no se puede apreciar la realidad existente. Por ejemplo, se modela en 3D una nave industrial aún por construir y se coloca al usuario dentro para experimentar cómo será de grande, elementos que llevará, sensaciones, etc. La amplia variedad de posibilidades que esta ofrece ha facilitado el establecimiento de un estatus de realidad sustentado fundamentalmente en tres aspectos. La realidad virtual es una tecnología que puede ser aplicada en cualquier campo, señalando los expertos dentro del ámbito de la pedagogía los posibles beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de la realidad virtual, como ya lo está suponiendo la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC desarrolladas hasta ahora. Se considera que en un corto plazo de tiempo los propios organismos precursores de la enseñanza virtual
hallarán en la realidad virtual una herramienta eficaz con la cual mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La realidad virtual es una tecnología especialmente adecuada para la enseñanza debido a su facilidad para captar la atención de los estudiantes mediante su inmersión en muchos ámbitos virtuales relacionados con las diferentes ramas del saber, lo cual puede ayudar en el aprendizaje de los contenidos de cualquier materia. A pasos agigantados, avanza en el ámbito de la educación, aunque aún queda mucho por hacer. Las posibilidades de la realidad virtual y la educación son infinitas y traen muchas ventajas a los alumnos y alumnas de todas las edades. Pocos están creando contenido para la educación, ya que toda la atención y avances se están realizando en la industria del entretenimiento. En estudios universitarios, esta ya es usada con fines de práctica y para generar experiencia, como para diseñar modelos de arquitectura, ingeniería o ver algunos sistemas del cuerpo humano, por ejemplo, en el ámbito de la medicina. Te invitamos a sumarte a las redes sociales de Ingeniería Global. Podés hacerlo a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube, en el cual podés visualizar no solamente el programa, sino también cada una de las notas y entrevistas que realizamos en Ingeniería Global. Pausa, ya volvemos. Producción sustentable es el tema que a continuación compartimos con ustedes a través de nuestro segmento Eco Global a cargo de Julia Nilce. Acompaña este bloque. Beco, tienda ecológica. Y si de calidad se trata, visitamos una empresa que mucho tiene que ver con la alimentación saludable. Una empresa ecológicamente amigable en la voz de su socio gerente, Iván Mauri. Bueno, Iván Mauri, responsable acá de Reina Alba, uno de los locales referentes en la ciudad de Córdoba, creciendo muchísimo, pero aparte también cuidando el planeta, cuidando el medio ambiente, responsables en todo sentido. ¿Cómo te va, Iván? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, en Reina Alba, Pollo de Campo, bueno, una de nuestras premisas es el cuidado del medio ambiente, no solo en lo que es la producción, sino también en lo que es toda la alimentación de los animales y todo ese tema. Pero también están haciendo algo que tiene que ver con formación, con educación, han estado trabajando conjuntamente con Nativa. Sí, el año pasado hicimos un curso que salió muy lindo, de todo lo que es el tema de huerta orgánica en cajón. Lo organizamos con Nativa, consultora ambiental, ahí con Paula. Pollos de campo que son tratados cariñosamente, esto porque hay una gran movida también que tiene que ver con el tratamiento que se le hace a los animales. Sí, lo que es la crianza, si bien es una crianza de tipo intensiva, bueno, también buscando lo que es la alimentación, la selección, no solamente en lo que es la crianza del animal, sino después en lo que es el proceso del pelado, un proceso que se denomina de tipo manual o semiautomático, donde también es un pollo que se trabaja todos los días, o sea, se conserva lo que es la frescura del animal, bueno, y además de eso, tampoco no tiene agregado artificial de agua ni colorante de ningún tipo, o sea, siempre tratando de respetar lo que es la cadena, lo que es la calidad en la cadena, desde el principio hasta el producto final. Por ejemplo, hay un respeto grande a lo que es el producto, a lo que es la calidad del producto, son productos sin conservantes, sin colorantes, o sea, siempre tratando de apuntar a lo que es el cuidado del medio ambiente y el cuidado también en lo que es la producción de los alimentos. Visitamos la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, para dialogar con un grupo de emprendedores que a través del desarrollo de software para empresas han creado un negocio internacional. Nosotros los tres somos ingenieros en sistemas y a través de contactarnos, de hacer consultas con algún profe, nos enteramos del Centro de Investigación y Desarrollo de Sistemas, que es parte del Departamento de Sistemas. Excetes, hoy por hoy, creo que ya es una empresa, nació como un emprendimiento. Comenzamos trabajando
por nuestra cuenta, comenzamos como freelance y de a poco fuimos creciendo en cantidad de colaboradores y un poquito de estructura. Logramos conseguir un espacio físico en FIDE. FIDE es una incubadora de empresas que es fundada por la Municipalidad de Córdoba, la UTN y la Universidad Nacional. Estuvimos ahí desde 2013-14. Ya estamos en el proceso de post-incubación y próxima salida. En los últimos meses venimos trabajando mucho con Kinetic, que es una empresa local que tiene por ahí gran experiencia en lo que es gestión de proyectos, calidad, consultoría. Con ello estamos trabajando fuertemente en sector privado y público. En la actualidad, la plataforma de estudio cuenta con clientes en México, España, Chile, Colombia y obviamente acá también en Argentina. Nuestra empresa tiene dos unidades de negocio claramente definidas. Una es el desarrollo de software a medida, soluciones para instituciones corporativas. Generalmente trabajamos con gobierno, con bancos, con pymes medianas o grandes, donde hacemos software totalmente a medida de acuerdo a las necesidades del cliente. Nuestro plan estratégico a futuro, a raíz de esta fusión, por un lado tiene el crecimiento en volumen de operaciones y en cantidad de gente, y por otro lado un fuerte componente de lo que es exportaciones. Estamos trabajando con personal en lo que es relaciones internacionales y comercio exterior para generar negocios en el extranjero. Especialmente tenemos un partner en Alemania, tenemos partner en Chile, en México, con los cuales estamos con vinculaciones para generar servicios desde Argentina hacia el mundo. Bueno, una de las fortalezas que tenemos en nuestro equipo, por lo menos en el grupo emprendedor, creo que es el tema de que todos somos complementarios, que si bien en un inicio empezamos todos siendo programadores, vimos la necesidad, Maxi se orientó un poco más hacia la coordinación, Ale se orientó muchísimo hacia lo que es una visión estratégica, a pensar en comercialización, en otras cosas que están muy por fuera de nuestro perfil, pero creo que eso fue lo que hizo que nosotros no nos quedáramos en un lugar chiquito. Más allá del financiamiento y el tema económico, creo que un aspecto muy valioso del crecimiento tiene que ver con las redes de contactos que de a poco se van generando y que son por ahí lo más difícil de lograr. Mucho de eso ha sido a raíz de la universidad y gran parte también a raíz de estar en un ambiente como la incubadora de empresas, donde te vinculas con otros emprendimientos tecnológicos y uno en el día a día tiene la posibilidad de intercambiar experiencias y generar nuevos contactos. Ingeniería Global ha sido declarado Programa de Interés General por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, por la Universidad Blas Pascal y por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Dialogamos con la licenciada Andrea Najas, cuya empresa es referente en la estética de Córdoba. La tecnología está presente en la vida cotidiana de todas las personas y en este caso, en la estética. Hoy vamos a hablar de HIFU, el famoso HIFU, Andrea, que es un éxito, un show. Sí, así es. Es la técnica, te diría, más novedosa y revolucionaria en el tensado de la piel, ya sea del rostro o del cuerpo. ¿Cualquier mujer lo puede hacer, Andrea? Lo puede hacer cualquier mujer, cualquier hombre. Cualquier zona que uno quiera lograr un tensado cutáneo, se puede aplicar esta sesión, es una única sesión. No necesita ni pre ni post, no interfiere con el sol, es decir, que lo podemos hacer en invierno y en verano. Y solo requiere de una consulta previa y fijar el día que se hace la sesión. ¿Alguna contraindicación? Tiene muy poquitas contraindicaciones y muy específicas, así que es prácticamente, al ser no invasivo porque es un ultrasonido, es prácticamente inocuo. Sobre todo porque es una técnica que se complementa con todo lo demás, es decir, podés hacer HIFU, después te podés hacer una radiofrecuencia, un velo de colágeno, una mesoterapia, se complementa absolutamente con todas las demás técnicas. El día de la sesión el paciente llega y se va igual y es un proceso que desencadenamos y vas viendo los resultados progresivamente.
¿Desde qué edad se puede empezar a hacer esto? Y el HIFU tiene dos protocolos, uno preventivo para menores de 35 o 40 años y uno regenerativo a partir de los 40. Por eso siempre invitamos a los hombres y las mujeres a que hagan una consulta, que la primera consulta es conmigo y es sin cargo. Qué interesante ponerte en manos de profesionales. Todo el equipo que trabaja con vos, Andrea Najas, ¿hace cuántos años que ya estás en todo lo que tiene que ver con la estética? Pues sos un referente de la estética. En mi profesión llevo 28 años, muchísimo. Nada más ni nada menos. Vaya que trayectoria. Sí. Hemos llegado al final de esta emisión en Ingeniería Global y, como decimos siempre, esperamos que lo hayan pasado muy bien al igual que nosotros. No nos queremos despedir sin antes agradecer a Marina Blue, diseños de alta moda, cuya dirección estás viendo ahora en pantalla. La cita será la próxima semana para compartir por la pantalla de Canal 10, el único programa de ingeniería en la grilla televisiva de Córdoba. Auspician este programa: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba, APIE, Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, 65 años al servicio de la comunidad en Córdoba.